Buenas tardes. Hello. So we're going to get started. Quick disclaimer in English. The presentation will be in Spanish. And so hopefully if you know a little bit of Spanish, you can understand. If not, catch us for questions at the end. Okay. Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto de la Rosa. Soy el oficial de Diversidad, Equidad y Inclusión para la ciudad de Topeka. Y yo soy Manuel Muñoz y yo trabajo con Ernesto también en la misma unidad. El programa o la iniciativa de hoy es Cambiando Nuestra Cultura de Mantenimiento de Propiedades, una iniciativa que viene por medio de la ciudad y de los representantes del Consejo Municipal de la ciudad de Topeka. Quiero presentar muy rápido nuestros representantes Karen Hiller y nuestra representante Cristina Valdivia Alcala, que nos van a dar una presentación pequeña y luego continuamos con la presentación. Gracias, Ernesto. Hola, me llamo Karen Hiller. Represento el Distrito 1 en la ciudad de Topeka. El distrito es en el centro de la ciudad, al sur del río Kansas. Los distritos industrial al lado del centro, 10 vecindades en la parte central de esta ciudad. Las vecindades en mi distrito son viejas. Resultando en casas que necesitan reparaciones y a veces vegetación es muy grande. Mil gracias por su presencia en este programa. Yo hablo español un poco, pero mis colegas aquí hablan y comprenden mejor que el programa. Que yo. Entonces voy a escuchar y asistir con las preguntas. Gracias otra vez para sus presencias. Cristina. Me llamo Cristina Valdivia Alcala y lo siento. La primera cosa que es no hablo muy bien en español. Pero entonces yo soy la representante del ayuntamiento del Distrito 2 y gracias para venir aquí y nos alegra que se nos unan para aprender más sobre cambiando nuestra cultura de mantenimiento de propiedades. También gracias por todo lo que haces para ayudar a mejorar nuestra ciudad y por ayudar a hacer que nuestra ciudad crezca. Creo que nuestra gratitud debe ser reconocida, especialmente a medida que nos hacía la inclusión de todos los residentes en la ayuda a crear un mejor Topeka. Gracias a las dos, Cristina y Karen, representantes del Consejo Municipal de acá de Topeka. Solo un resumen muy rapidito sobre la presentación. Vamos a hablar de la visión general de la iniciativa. También un ejemplo de la colaboración de esta iniciativa, cómo ser voluntario o organizar un grupo de voluntarios, los recursos disponibles en la comunidad y obviamente estamos pidiendo su ayuda con esta iniciativa y al final tendremos las preguntas y los premios. Ok, entonces ahorita vamos a hablar de la descripción general de la iniciativa. Lo que nosotros queremos hacer es cambiar nuestra cultura de mantenimiento de propiedades en una iniciativa de 5 años. Esta iniciativa empezó en 2022. Los objetivos incluyen mejorar las condiciones de todas las propiedades, reducir cárcaras deficientes, motivar a los propietarios a cuidar sus propiedades, animar la inversión en propiedades que están vacías y deterioradas,
las que están tiradas, las que están sucias. Los años van a ser de 2022, ahorita estamos a 2023 y esto va a seguir hasta el 2026. Aquí está una de las personas de las organizaciones que empezaron con esta iniciativa. Una de las personas que empezaron, aquí está la señorita Karen Hiller y la señorita Alcalá. Ellos empezaron la iniciativa y tenemos también varias personas que se unieron a formar esta iniciativa que empezaron a ayudar. Uno de ellos fue Omni Circle. Y ellos son voluntarios que van y también van y ayudan a cortar el zacate en las propiedades o con la gente que necesita asistencia. También uno de nuestros compañeros, Storm and Bell Hospital, aquí se ven donde ellos también regalaron una, ¿cómo se dice? Una podadora. Continuamos con el resumen de la iniciativa y puesto que el primer año se enfocó en el cortar el césped, a medida que continuamos nos enfocamos en cortar el pasto y nuestro objetivo es ampliar el grupo o la participación de voluntarios. Hay una necesidad muy grande sobre el mantenimiento del pasto, entonces por eso es que estamos acá con la iniciativa y, y educando a nuestros residentes sobre el programa. Entonces, ¿cómo puede usted o su grupo o vecindario involucrarse en esto? Entonces, le vamos a dar más información sobre la iniciativa y cómo poder participar. La iniciativa, obviamente, como todo, cuenta con socios de la comunidad y muchos de ellos son la ciudad de Topeka. La asociación, o lo que le llamamos en inglés, Greater Topeka Partnership, y la organización de United Way of Kaw Valley, es una organización de voluntarios acá en nuestra comunidad, y también el grupo Omni, como lo había mencionado Manny anteriormente, y la iniciativa de Hill Carter. Un ejemplo de lo que tomó el primer año fue el grupo Omni Circle. Como le había comentado, participaron el primer año de esta iniciativa. Ellos ofrecieron voluntarios gratis para poder llevar esta iniciativa a cargo en el vecindario del Central Park Neighborhood Improvement Association. Ese fue solamente un ejemplo. En el 2022 o el año pasado, Omni completó 194 proyectos o cortes de césped en este vecindario, y como le habíamos mencionado, ese solamente es un ejemplo de cómo la iniciativa puede funcionar acá en nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo ser un voluntario, organizar un grupo de voluntarios? Lo que le vamos a decir ahorita a la gente es que queremos que se registren directamente a través del sitio de voluntarios de United Way de Topeka. Y aquí está toda su dirección de electrónica. Lo que queremos hacer es que toda la gente que sea voluntarios, que estén sean voluntarios en la comunidad, que se registren con ellos y que también se registren con nosotros, con la ciudad. Le vamos a hablar, podemos hablar y darles información cómo adoptar su cuadra para hacer mejor la cuadra para ayudar a todos sus vecinos, formular una inscripción de voluntarios, y también vamos a enseñarles a cómo ir de puerta a puerta a hablar con sus vecinos para decirles que necesitamos más voluntarios. Al último, el uso de las redes sociales. Tenemos uno que usamos mucho aquí en la ciudad de Topeka que se llama Nextdoor. Y allí todas esas comunidades pueden poner mensajes, pueden poner gente que puede ayudar, gente que necesita ayuda. En esas redes sociales lo usamos mucho aquí en la ciudad de Topeka. Como lo había mencionado Manny, o sea, hay muchas formas de cómo organizar los voluntarios. Entonces, el sitio web de United Way es solamente una opción donde podemos más que nada hacer el llamado para que nos ayuden o juntemos voluntarios para la iniciativa. ¿Cómo ser un voluntario y organizar un grupo de voluntarios?
Aquí la ciudad de Topeka, estamos aquí para ayudarle y darles apoyos. La ciudad de Topeka participa en comunitarias en su enlace con la información de contacto de los oficiales del vecindario. Y ahorita les vamos a dar más información sobre eso. El mapa de su vecindario. Otra información sobre los recursos comunitarios. Cómo ponerse en contacto con nosotros, que es muy importante. Queremos saber de la gente y que se pongan en contacto para darles esa información y para también saber cuáles personas pueden ayudarnos con esta iniciativa. También podemos enviar, nos pueden mandar correo electrónico, y aquí está el correo electrónico, es cocproperty@topeka.org. Y es muy importante por los voluntarios, queremos saber para también reconocer el esfuerzo que está haciendo la gente en nuestra comunidad. Por eso queremos que se pongan en contacto con nosotros y para reconocer y darles esta información y ayuda. Hay que recalcar que si tenemos un grupo de voluntarios haciendo trabajo o proyectos en su vecindario, hay que ponerse en contacto con nuestros empleados o nuestro gobierno local para darle reconocimiento sobre la iniciativa y más que nada poner un ejemplo de cómo puede obviamente coordinar y organizar el grupo para el bien de la comunidad. Los otros recursos que tenemos comunitarios, como todo, hay varios recursos en los que podemos compartir más información y sobre todo cómo conllevar y tomar ventaja de los diferentes recursos para la iniciativa. Ahí atrás tenemos la lista, es una guía de recursos para la comunidad que también existe en español. También tenemos más que nada un manual o una guía en cómo adoptar la cuadria. Este concepto es un concepto obviamente americano donde se organizan los voluntarios y más que nada se adopta la cuadra para mantenerla, para darle mantenimiento y así darle, como quien dice, llevar a cabo la iniciativa. Pero sobre todo es una iniciativa que se lleva con voluntarios y más que nada organización entre los vecindarios. También tenemos una hoja de sugerencias para el corte de pasto. Tenemos varias compañías en las que se dedican en el corte del pasto que ofrecen un costo razonable y la cual pueden los vecinos también contratar. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo puedo comprometerme este año para limpiar el patio o ayudar el vecindario? Entonces, esa es la pregunta que les estamos haciendo al público. Pero más que nada, tratar de organizarlos y darles información de cómo organizar un grupo de voluntarios para así darle mantenimiento al vecindario. ¿Alguno de ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, preguntas de que le podamos ayudar o algo que se necesite? Lawnmowers, do you provide them? And are they riders or walkers? So, I'll let you answer that question real quick. And then we'll translate it. And we'll translate it too. The program itself does not provide lawnmowers or riding or walking lawnmowers. The real goal of this initiative is to encourage people, help them figure out ways they can do their own yard or organize neighbors to help others on their block or get involved in volunteer programs. We do have one volunteer organization that we have provided some lawnmowers to. There could be room to grow into additional organizations that we do that for. Perfect. In the future. So la pregunta que él nos estaba preguntando es que si las cortadoras del césped o zacate se proveen o las proveemos como la ciudad. Entonces el punto o la meta de la iniciativa es de que organicemos los voluntarios entre la comunidad
Las cortadoras del césped no se proveen o se rentan. El punto es de que se organicen entre el vecindario. Tenemos una organización que participó el año pasado, como lo hemos mencionado, y lo que queremos es dar el aprendizaje al vecindario de que se organicen entre ellos mismos, pero también incitar a las organizaciones que nos ayuden con la iniciativa. ¿Alguna otra pregunta? If I could add to that too, because I think you were following the slide, so I knew what was it. Yes. Even if I couldn't keep up with you. If people want to volunteer, that United Way website is a way to learn, and to call the phone number is a way to find out about an organization that might have lawnmowers if someone doesn't have one, where they could help. And correspondingly, what we are hoping is that if an individual does not have a lawnmower, but someone else wants to help, maybe they could help find that person a lawnmower and teach them how to fix the lawnmower or to get the height right for the grass, or maybe help develop a young person, a teenager who lives down the block, who could learn to mow, maybe help them get a mower, and help them get started mowing lawns for those who can't in the neighborhood. Pero no sé que United Way tiene una persona que habla español. So lo que estaba, I'm going to translate or add to that real quick. Lo que nos estaba comentando la representante Hiller es de que como no tenemos las cortadoras de césped, la organización de United Way cuenta con grupos de voluntarios en la cual quizás ellos tengan las cortadoras de césped. Entonces hay varias formas que esta iniciativa puede tomar. Una, obviamente tenemos grupos que tengan la cortadora de césped. Dos, ellos no pueden enseñar para desarrollar a los jóvenes de cómo usar la cortadora o cómo cortar el zacate. Y más que nada, tres, es la colaboración entre el vecindario, los residentes y la organización o las organizaciones que se están voluntariando. La representante Alcalá, Valdivia Alcalá, nos estaba comentando, quizás United Way no tiene un representante que hable español. Entonces, nos pueden llamar a nuestra oficina en la ciudad y nosotros con mucho gusto le podemos ayudar en español y posiblemente cómo guiarse en el sitio web de United Way. Una de las cosas que también dijo representante Hiller es de que si llaman a United Way, también a lo mejor ellos pueden encontrarle a alguien o ayudarle cómo a comprar o asegurarse con una cortadora de zacate. Ellos tienen programas que a lo mejor pueden ayudar a la comunidad en ese aspecto. Entonces, al final de esta presentación yo le puedo dar una carta, una tarjeta de mi información en la cual para así usted tenga la información de contacto si necesita asistencia en español. Maybe one other thing to add is that this is an initiative where we want to be creative. So if somebody has a need, we want to know that there's a phone number. I don't know, where's the 368 phone number? There's a phone number to call to say what that need is, and then we would work with neighbors or that individual to figure out how we could meet that need. Is in that toolkit guide? Is it in there? Okay. Oh. So, también le podemos dar una copia de la presentación, en la cual incluye el número de la agencia de la que lo puede ayudar con. Si tiene alguna pregunta, ellos le pueden asistir en cuál organización es la indicada para proveerle más información. Okay. Manny. Okay. Ajá. Uh-huh. Si yo quiero ser una promotora o ser una organizadora, claro, de hacer un grupo para ayudar a nuestro vecindario, claro,
¿qué tengo que hacer? Aparte de la WW que me tengo que registrar, ¿verdad? Con el United Way. Brevemente, que es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros los que ya estamos un pasado, poquito pasados de edad, o sea, viejos, no tenemos esa... Este método. Y puede que sea una de las causas el por qué gente que está mayor de edad no puede pedir ayuda, porque ya últimamente, si no se registra por el WW, pues no lo pueden ayudar. Claro. O la ayuda es a ver hasta cuándo le toca. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer para agilizar esto y que nuestra gente que en realidad necesita ayuda, que es la gente adulta o vieja, cómo podemos agilizar este proceso y ayudarlos a que mantengan sus propiedades limpias? O sea, ¿qué se puede hacer y no tener que usar esta nueva tecnología, sino que hay que darle la mano, o sea, así, la mano? O sea, claro. Que se tenga que registrar ahí. ¿Por qué? Porque mucha gente, pues, a lo mejor ahí no tienen un celular. O un celular inteligente. A lo mejor todavía tiene uno de tablet que se tiene que abrir. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a esta gente? Claro, entonces, obviamente hay varias barreras, ¿verdad?, con estos grupos, especialmente con la comunidad de tercera edad. Entonces, hay dos opciones. Una, la idea de esta iniciativa es de alentar a personas como usted, líderes en el vecindario, que nos ayuden con nuestros vecinos para así organizarnos entre la vecindad o el vecindario de ayudarnos unos a los otros. Entonces, esa es una iniciativa. Me encanta el nombre que le puso promotora de la iniciativa, porque lo capta muy bien y eso es lo que estamos tratando de alentar en la comunidad. Entonces, si tenemos esas barreras, más que nada nos pueden llamar a nosotros en la oficina. Le daré nuestra información en caso de que no tengan un teléfono inteligente o una computadora. La otra opción, y lo hemos visto trabajar, es el recurso de este sitio web. Si ustedes no pueden poner, como quien dice, un llamado de ayuda o de voluntarios, nosotros le podemos asistir para hacerlo y ojalá que alguien nos llame y nos diga, yo los ayudo. Esos son los dos métodos que tenemos a la mano, pero más que nada lo que nuestros representantes acá están tratando de alentar es de que nuestros vecinos entre nosotros nos ayudemos unos a los otros y nosotros traemos los documentos, la información, los recursos en la comunidad en la que usted puede tomar ventaja. So she was saying real quick, she used the word promotora, which is a community promoter for this initiative in Spanish. And so she was asking, what do we do when we have a group of people that are elderly and don't have a mobile device? How do we go about assisting them? And I was sharing with her that there's two ways. Obviously, they can contact us. We can guide them through that United Way site and to do a call out for volunteers. And two, obviously, that's the site that it's been useful, but we can provide that assistance. But nothing else is promoting to help our neighbors within our neighborhoods and change the culture. I think we're looking at challenges, and I think Maria is going to be a useful promotora, because I don't think we have readily identified, unless Sylvia knows, because my district stops right about here at the Salvation Army, right, and then hers goes over east. But to kind of identify, like in Oakland and in North Topeka,
I have a sense where the elders are, where they live, people that can help me understand where there are more elder communities or maybe those without lawnmowers. We can do that in Oakland. We can do that in some parts of North Topeka. But how can we, with only one promotora, or how do we go about ascertaining what the needs are of the elders here in this part of East Topeka? And culturally, we understand that the respect for the elders, the doing things for elders is very big culturally, but I'm talking a culture of, you know, of a 60-year-old woman that was taught that from my parents and my grandparents. So I don't know if Maria thinks that that's kind of shifting more now within the community here. I don't want to assume that it is. I don't want to assume that it isn't. But maybe articulate some of that to Maria because she knows it. So lo que nos estaba comentando la representante Valdivia Alcala es de que quizás una barrera que nosotros tenemos acá es identificar las necesidades del grupo o de las personas de la tercera edad. Entonces, como ella lo sabe y nosotros como hispanos sabemos que también nuestra cultura nos inculcan de tener el respeto y de cuidar a nuestras personas de tercera edad. Entonces, la pregunta es esa, es, sabemos de las necesidades y la otra pregunta sería si la cultura está cambiando un poquito en nuestros vecindarios de cómo ayudar y mantener a nuestros residentes de la tercera edad. Sí, ha cambiado. She's saying that it's changing some, okay. A little bit, a on the culture. For her. Mowing their yards now. Una pregunta que nos hace la representante Hiller es, ¿quién les está ayudando a cortar el césped a ese grupo de la tercera edad? Ahora sí que como dice, no me quiero echar flores, ¿verdad? Que de repente me meto claro. y le pago a algún muchacho para que vaya y limpie, le limpie bueno, tenemos un vecino que él tuvo un accidente, no sé por qué, se cayó y se cortó la cabeza. Entonces, yo estoy tratando de que, pues ya cuando miro su césped, su yarda muy sucia, ¿verdad? Entonces sí mando a alguien que lo haga. Porque uno no sabe en realidad cuando los problemas médicos cuando ya estamos más grandes claro. Empiezan a afectar mentalmente. Claro. Entonces cuando se mira a una persona ya que está sola y que no limpia, entonces es que no está bien. Claro. Entonces pues yo sí tomo la iniciativa, o sea, y yo he ido con algunos vecinos, yo voy y me meto y le digo, voy a cortar sus zacates, ¿está bien? Y yo lo hago. So she has one case in her neighborhood that she is aware that there are health and possible mental health issues. And she knows that and because of the activity going on in the neighborhood. And she doesn't want to toot her own horn, but there's times that she's seen the grass getting bigger and bigger, and that's the time where she gets in and mows the yard for this neighbor. She kind of mentioned also too where she's paid somebody to do just that. And I ask because, not that it would just be you, but that's the kind of thing we're wanting to see happen, where neighbors do help neighbors, and if they're willing to do it, and many neighborhoods are really wonderful about this, right. And families as well. It's how do we find the people that don't have that help yet and get that help in there también so that the whole block is good. Obviamente, eso es un gran ejemplo de lo que estamos tratando de hacer, más promotoras en el vecindario y obviamente alientar a más gente que haga lo que está haciendo con sus vecinos. Pero
no solamente tenemos el problema de que, no se hace correctamente. Nadie, creo que nadie lo sabemos perfectamente, ¿verdad? Claro. Pero otro problema que tenemos también no es exactamente de la gente. Claro. Es de la ciudad, porque no vienen a limpiar nuestras calles. O sea, se pasan meses que no pasan a limpiar. ¿En qué tipo de, limpieza? Cuando barren alrededor en la calle. O sea, que pasan y que limpian todo eso. Ahí hay, tiene meses que no pasan. O pasan y pasan por ciertas calles y las otras las esquivan o no están en su... en su ruta. Ajá. En la ruta, sí. Entonces, ¿y por qué? O sea, llueve y se inunda todo. ¿Por qué? Porque esa esquina no la limpiaron. Claro. Aquí la pregunta es, ¿por qué si hay carros ahí? ¿Por qué no vienen y les dan un ticket para que los quiten cuando pase la barredora? Claro. So there's supposed to be a schedule, right, for how often the streets get cleaned. In Oakland, I will say specifically Oakland because it's not the same in North Topeka. Mm-hmm. And again, understand this is a divided district here, District 2 and District 3. But they clean more often in Oakland because of the large amount of trees and because of the amount of leaves that fall and then end up blocking up the gutters. Right. And for the water to go down, and we have an issue with quick flash flooding on intersected streets, right? With here, it would be, and if you send me, I can find out what the schedule is for street cleaning. And I'll be sure to follow up with her because I'm aware of the schedule, and we can follow up, Gretchen, on that. I think it's going to be challenging to some extent because I think that there are certain parts of East Topeka here that are really, really, really ignored. And I take some responsibility for that, but the other part is happened on the other part of the district. You know, that's not me to say, but I think that trying to get people involved and to feel ownership with it, we're going to have to be very aggressive and continually trying to bring people to the table. I agree. Yep. Karen, just for sake of conversation, she was asking the other problem besides property maintenance in their own property is the street sweeper not hitting the streets frequently, especially when there's a flash flood and there is residue from that. And then it blocks the right. Area. So, no sé si entendió un poquito, pero la la explicación que nos dio la representante Valdivia Alcalá es de que hay áreas donde obviamente no tienen la frecuencia de la barredora de, basura en las calles. Tenemos una agenda y le vamos a seguir con usted en contacto para proveerle esa información. Pero hay áreas donde no se le da la limpieza, el mantenimiento adecuado. También nos estaba contando de que hay áreas donde hay inundaciones o hay más árboles en donde requiere más en el mantenimiento. Pero vamos a seguir en contacto con usted, María, para darles información sobre el sketch de la barredora de las calles. Oh, la otra cosa es de parte de esa práctica o esa política es de que la práctica es de que si tienen el tiempo y si no terminan en avanzado, se les avisa a los vecindarios por los diferentes canales de comunicación de que, hey, vamos a estar mañana en tal calle, por favor, muevan los carros. Entonces, si tenemos ese problema, hay que llamarle al Departamento de Desarrollo, donde ellos pueden también darle una multa a los que no mueven sus carros. Lo malo de esa parte, señora, es de que no podemos mover los carros. Tenemos que marcarlos por 48 horas, va a ir a checarlos otra vez, que no los hayan movido los carros. Y ya cuando cumplan esos 48 horas los podemos mover, pero solo cuando cumplan 48 horas. Si no los cumplen y si, por ejemplo, nosotros los marcamos los carros, pero si ellos se hacen para atrás... Una lista de todos. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Y los que estén abandonados, mándenos una lista, denos el domicilio y nosotros los vamos y los marcamos. Y cuando estén abandonados, nosotros los marcamos y en 48 horas nos lo llevamos. Can I just make a... Is there a community police officer here, Manny? Yes.
Yes, there is one. También le podemos dar esa información del oficial de policía para que le llamen. El otro comentario que nos estaba comentando la representante Valdivia Alcala es de que estamos pidiéndole y vamos a hacer un esfuerzo para involucrar a líderes como usted, que se involucren para que nos digan lo que hace falta y para que abogen por su vecindario, por su asociación. Go ahead, Chamika. Conversation that we've had with trying to address it. It's really important that if it is at all possible to get an active NIA moving in this area, because without that conversation, and I know that there are language barriers, we have no way of communicating with the residents here of what the expectations they should set or any of that conversation. So, I'm going to pause and let you. So, una parte muy importante, la que Chamika nos estaba comentando, es de tratar de organizar la asociación del vecindario, que por años y la tradición es de que hay representantes como usted, que son voluntarios y son oficiales y representantes de esa asociación de su vecindario. Y hablan de los distintos problemas o proyectos como es la limpieza de las calles y en la que ustedes como asociación tienen una voz y pueden abogar por esos problemitas. Entonces, la iniciativa o el llamado es de que se involucren como vecindad para estar involucrados como asociación y hablar de esos problemas también. Well, I wanted to say too, you were with us back in 2020, I think, or 2021 when the SORT grant was assigned to this East Topeka North NIA. The first meeting that was had, which was advertised as being in both English and Spanish, had the most people probably that had ever been to that NIA. The majority of them were Spanish speaking. I bet there was at least 15 to 20. Mm-hmm. And so it was very slow moving because of the translation back and forth. Now we know that there is no NIA. John Moyer and Foster Chisholm have been in the trenches for years. They have stopped, so this area is without an NIA. My suggestion is, as a city, we should seriously encourage an NIA in this area for the Spanish-speaking community because of the high volume of Spanish-speaking residents. I'm sure that if that is approved, we can find a way to go with you. You know how when we went out to the SORT, when we were trying to get people to fill out the surveys and we offered prizes and all of this? I believe that there is a component in this community of possible volunteers that would feel more comfortable if we had an NIA in Spanish. Okay. And I think it's long past due for this part of East Topeka. Right. So la sugerencia de ella es de que encontrar voluntarios para que se organicen y lleven a cabo de vuelta la asociación de vecindario. Recuerda un evento que ella estuvo involucrado y me imagino que usted también participó, donde trataron de alientar al vecindario que participen en un cuestionario en un proyecto anterior. Pero la idea, la sugerencia es de que trabajamos como ciudad y vecindario para tratar de tener una asociación de vecindario que sea activo. Y si lo tenemos que hacer en español, lo tenemos que hacer en español. Entonces, estaremos en contacto sobre eso y ojalá que tengamos organización del vecindario muy pronto. Como una parte, como dijo la representante, es muy importante porque ella siente y ve que es necesario tener un representante o de habla español
para esta comunidad, porque hace mucha falta. Ahorita no hay representantes de nada, no, aquí no hay representantes en ninguna NIA. La NIA que estaba aquí ya se cerró, ya no hay. Pero como ella dice, ella siente que es muy importante para oír la voz de la comunidad que habla español. Porque si viene la gente y no entienden, tienen una junta en inglés, no le van a agarrar algo o no van a lo mejor no van a hablar, a lo mejor no van a saber lo que se está diciendo, lo que se necesita. Necesitamos oír la voz de la comunidad hispana. ¿Qué es lo que se necesita en esta comunidad? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que quieren de nosotros como la ciudad? Y ella dice que es muy importante y que ella piensa que es muy necesario y que hace mucha falta. Es importante tener líderes como usted. Sí. De involucrarse, de coordinar y de sobrellevar la coordinación de su vecindario. Neighbors don't know. At that meeting, what we heard the most of through the translation was the concern people had for their sidewalks and not being able to use a walker or being afraid that they were going to trip or something like this. There is so much information that if we can get a Spanish NIA, Spanish-speaking NIA, the resources that they would find possible with the 50-50 program and all of this, there. Una sugerencia que le he hecho acá es el, did you say PT? The PTA or the PTO, I don't know what they call it. PTO, en sus siglas en inglés, es el grupo de padres de la escuela Scott Magnet. Ese es un grupo que posiblemente le pueda ayudar con voluntarios. Pero si tenemos ese grupo de voluntarios, de líderes que están en la mesa y hablen sobre su vecindario y tengan información de los recursos que tiene la ciudad, que tiene la comunidad, por ejemplo, de las banquetas, que es un tema que me imagino que va a largo. Pero hay programas que le ayudan con eso, ¿verdad? Entonces, hace falta el... Sí. Le voy a decir lo mismo que les dije la otra vez. No hagan banquetas. Y usé la mala palabra, pero arreglen las calles. ¿Para qué queremos banquetas? Si apenas pasa uno por el carro y ya se ponchó. Claro. So she says, you know, it's a frustration of hers, of course, but the streets are probably the priority. If you can't get through the streets, then the sidewalks, you know. I've been fighting with them since when the COVID. Yes. Because of the street over on the Scott, all around Scott. It's going to have to be a collective effort. And I'll tell you, the streets, we need to have a deeper conversation about this that you're a part of with some of the other people that she can bring to the table and Councilwoman Ortiz and myself. Because I think that what we'll find is we will have more success with something like this. We are asking of them to do something, and I think that they would be more than willing because you're talking about this group of young people trying to get them together. Well, what have they seen from us? What have they seen from us? We come every so often here, or John and, you know, John Moyer's NIA, they did it, it's been dying for years. So now it's up to us as city, working with the leaders in the community, to reimagine what it is to have an NIA. And I think that's what is trying to take place, but we need more Spanish-speaking community to come to the table. Certainly. Me imagino que sí le entendió, ¿verdad? Okay. If I can throw one more thing into that, though, what's most important is to figure out what you want and organize people together for that. Sometimes when it's a, well, you need to be the city group and you need to have bylaws and you need to have all this and that, people get tired. So this is just me, Karen, talking. You know, most importantly, get your group together, get your voice, get your priorities, and then if you choose to be an NIA, do it. But there are ways to, you know, get people together, have food together, build community, take care of each other, and then certainly speak together. We know that in some neighborhoods,
speaking of, you know, we've got Spanish-speaking community all over the city, and maybe here there's no NIA, but in other neighborhoods there are. Hopefully people can fit in, can be encouraged to get involved in any neighborhood. But if we need to have two groups so that there's a Spanish-speaking group that does their own thing and plugs in when they need to, that's okay too. I just want to be sure. What's most important is that neighbors come together. And then we figure out how to work bigger and bigger. Makes sense. So I will finish the last slide in Spanish, and then we'll turn it over to you guys to close it out. Is that fair? Sure. Okay. So, gracias por estar acá, María, y los demás participantes por ayudarnos, y ojalá que podamos pasar la información a más vecinos. Obviamente, tenemos un regalo acá. Al final de esta presentación se va a rifar. Y tenemos donantes que nos ayudan con esos regalos y obviamente su agradecimiento para ellos. La cortadora es de césped, ya hemos rifado tres, esa es la tercera. Y entonces fueron donadas por la División de Participación Comunitaria de la Ciudad y también el representante John Alcala. Y Tonancy Society también donó una de las cortadoras de césped. Entonces, hay otros regalos y más información que le podemos compartir. Y entonces, les vamos a pasar la palabra a las dos representantes. Cristina, Karen. Maya, we have to find a way. When we started in 2020, during COVID, it was bad because everything shut down. Mm-hmm. And Monique knows that the young people that from the Spanish-speaking population that we found to help, everything was getting shut down at that time. So now we are 3 years later, and there has been little to no movement in this area. I am partly responsible for that in that I need to work harder in this small section I have, and we need to be working with Councilwoman Ortiz. If you can help set up a meeting for us to discuss, I will be there wherever you want me to be, whenever you want me to be, because for as much as this community gives, there's very little that they receive. And I think when it comes to streets, I think when it comes to cleaning, I think when it comes to if there are cars parked, you know, that are getting fixed in the street, or if they have no tags, or if they're parked the wrong way, the way that we would deal with them in the other districts is how we should also be dealing mm-hmm. with them here. So I think that our work is cut out for us as the city, with you two as part of this team. It makes it feel possible, because in 2020, it felt very impossible. Right. And so it's up to us as city leaders to be more aggressive in our outreach to this part of the community, because we know what would happen if the Spanish-speaking community was not here. This area would be dead. Right. So we have that obligation. Certainly. So I'm on board. Maria, estaremos en contacto con usted. Okay. Maria, I used to be a part of this NIA back in 2000. When it was going pretty well, and I dropped it off, but now I'm ready to help. Nice. Let's do it. Yes. Let's do it. Yeah. She's good. She's fluid. She's fluid. Let's do it. Yeah. I just need help. How many officers? ¿Cuántos oficiales se necesitan? How many officers do you need? We usually have the president, the vice president, secretary, one. Treasurer. One. And treasurer. Ideally, you need three, president, vice president, and secretary, but HUD will allow us to have one. Okay. Have so, oh, nice. Idealmente necesita tres, el presidente, el vicepresidente y la secretario, pero uno es suficiente. ¿Y más uno? Más. Claro, sí, claro, es importante obviamente tener participación de todo el vecindario. Entonces, si tenemos más miembros, pero más que nada pasar, como quien dice, el batón a la siguiente generación para que haya participación futura. Me gustaría mucho que si nos pudiera
Claro. No de esto, pero por ejemplo, que diga, tenemos, vamos a estar organizando un grupo de voluntarios para, o que se llame, ¿necesita usted ayuda para su casa? Déjenos saber, en la ciudad de Topeka está ofreciendo este número de teléfono para ayuda, y ya que hable con usted y usted se contacta con... Vamos a hacer esto. Me contacto con usted y organizamos algo para hacer un llamado al vecindario. Y ir puerta por puerta y llevar un papel claro. a cada vecindario. Claro. Lo importante es organizar el vecindario para que sigamos la planeación y la cooperación para el beneficio de la comunidad y de su vecindario. ¿Ok? ¿Anything else? Giveaway. Yeah. Okay. Came up to me, Rochelle. Megan Montana. Nice. Are. And now we're going to last. No, oh, no kidding. You can have fun with the kids. Yeah. Mier. Mier. Grupo Los Mier. Walter Clade. There you go. And he wants gloves too. Yeah. Awesome. We've been looking for you. Yeah, no, she yes. Solamente para cerrar, gracias por su tiempo, María, gracias por estar acá.